I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being like. Buenos días, amiga María Moñito. La saluda, señores. Estoy nerviosa. Me van a ver hablando caquita porque ando bien nerviosa. Porque vieron que ayer cuando terminamos el blog les dije que ustedes me estaban mandando mensajes de que Martín estaba queriendo hacer un bajo la lupa, ¿no? De un maquillaje mío. Y entré a ver y de verdad era así. Pero cuando yo entré, obviamente estaba programado. Y dije, bueno, ya cuando salga yo voy a estar durmiendo. Y señores, me acabo de levantar. Bueno, ya hace rato me levanté, preparé a Michael. Michael se fue para la escuelita, desayunamos, me bañé. Ahora me voy a estar maquillando para grabar la reacción. Porque ha pasado todo este tiempo y yo no lo he visto. O sea, ha pasado todo este tiempo desde mi mañana. Porque obviamente yo ayer ya me fui a dormir apenas llegué. Me quité el maquillaje, me jugué un poco y con la misma me metí a dormir. Me puse un pañuelito para amanecer así y que el peinadito hoy se me haga más fácil. Pero aquí me voy a hacer entonces un maquillaje rapidito para ver con ustedes en el canal de belleza Bajo la Lupa. Señores, estoy con una felicidad, emoción y un miedito también, porque ustedes saben que Martín en sus Bajo la Lupas es muy sincero, muy muy sincero. Me gusta bien la cosa de sus Bajo la Lupa, que bien en bien o en mal te dice las cosas bien sinceras. Y como él es profesional, a mí cualquier cosa que me diga, sea buena o sea mala, yo la voy a estar tomando, señores. Ustedes saben que yo no tengo ni un cursito, ni un cursito barato de maquillaje, así es que no veo la hora. Sé que no será perfecto mi maquillaje porque yo, señores, no soy perfecta. Yo básicamente lo que sé lo he aprendido así con las redes sociales, ¿no? Aquí en YouTube y todo eso. He practicado muchísimo, eso sí, aquí mismo en casa, haciéndome garabatos diarios. Pero es todo lo que tengo. No tengo ni un cursito, por eso estoy tan emocionada de ver qué va a decir. Nada, me estoy haciendo aquí las cejitas. Se hacen súper rápido mis cejas ahora desde que mi forma llegó a su lugar. Miren, no tuve que hacer prácticamente nada. Ya eso está terminado, o sea, no hago más nada ahí. Y la pomadita que estoy usando es la de Kiko. O sea, relleno un poquito. Y con el exceso, o sea, ya con el producto mojado, simplemente peino y el cepillito se me empieza a ensuciar. Con lo sucio del cepillito es que peino en la parte de adelante y mi ceja prácticamente está hecha. O sea, súper fácil. No quiero que nadie me las toque, o sea, que no sea la muchacha que me las hace en el salón. No quiero que nadie se atreva a tocarme mis cejas porque así no las había tenido en muchísimo, muchísimo tiempo. Voy a limpiarlas rápido aquí con ustedes para que vean cómo me lo hago. Pero básicamente, o sea, aunque no las limpie, así es como yo me la hago para todos los días. Ni siquiera las limpio y estoy happy yo. Pero cuando voy a grabar sí me gusta aplicarle un poquito de corrector en la parte de abajo. Amores míos, no veo la hora. La hora de empezar a grabar ya tutoriales de maquillaje para el canal de belleza. Cuando no es una cosa es la otra. Yo tenía pensado ir a comprar los muebles hace 3 días atrás. Y como ven aquí la cosa se ha puesto tan horrible que no puedo ni siquiera moverme. Y eso que tengo IKEA aquí. Puedo comprar los muebles que quería, el espejo, todas las cosas que quería. Y no puedo, entonces estamos viendo con mi esposo a ver si me lleva a un IKEA a Roma, solo que Roma nos queda muy lejos. Ustedes saben que todavía no está de todo bien como para manejar y hacer viajes muy largos, entonces lo estoy pensando porque quiere llevarme. Pero estoy pensando que tiene que hacer un viaje de 2 horas hasta Roma, un viaje de 2 horas regresar para acá, cargar esas cosas en IKEA que él no puede hacer peso. Igual podemos pagarle a alguien ahí para que nos las monte en el carro, pero no sé, tengo miedo de que por la desesperación hacerle hacer todo ese viaje y que después se sienta mal. Ustedes saben que la pasé muy mal en los 3 meses que le estuve en cama. No quiero ver esos momentos más en mi vida. Así que estoy dejándome pasar un poco como que las ganas de hacer el estudio hasta ver si se puede abrir y podemos ir a la IKEA que tenemos más cerca de aquí, que serían unos 45 minutos de carro, o sea, menos de 2 horas, ida y vuelta. Entonces está súper bien. Vamos a ver, lo tengo que pensar bien en cuanto a la IKEA, porque como está la situación ahora aquí, señores, yo creo que esto va a ser un cierre para largo y extendido. Les digo, no veo nada. Yo aquí me voy a destruir la ceja porque yo estoy haciendo aquí para mostrarle a ustedes, pero no veo nada. Esto es una cosa que yo les tengo que mostrar en mi canal de belleza.
Ay, Dios mío, yo los vlogs se me han hecho tan así, tan natural que ya todo eso los tengo que mostrar en el día a día. Miren, yo ahorita me sé. Tengo una cantidad de mensajes en Instagram, una cantidad de mensajes de ustedes, de algunas colegas que no quiero abrir, no quiero abrir porque no quiero spoiler. Y me siento mal porque no los he abierto, pero no quiero spoiler, quiero ver primero el video y entonces después ver el spoiler, qué me dice, qué no me dice, qué me dicen bien, qué me dicen mal, Dios mío. No es miedo, es nervio que me voy a ver así en una crítica de un maquillista profesional. Es como que es nervio, es miedo no, porque a mí cualquier cosa que me digan bien, obviamente será buenísimo para mí. Será que algo se hace bien, algo he aprendido y el esfuerzo ha valido la pena. Pero cualquier cosa que me digan mal, señores, no lo puedo ni siquiera tomar a mal. Por el contrario, lo tengo que tomar a bien porque es un aprendizaje extra. Este producto de Benefit, señores, que, ok, yo les tengo que hacer un video de productos favoritos, pero de esos favoritos que yo les digo en ese video, este es mi favorito, tienen que ir corriendo a comprarlo y de verdad comprarlo. Esto es la maravilla, esto te deja las cejas, los pelitos en su lugar, quietos. Por todo el día, tú no vas a ver un pelito que se te mueva. Es buenísimo este producto de Benefit. No quiero ningún otro, o sea, no quiero ninguno que no sea este. Bueno, ya que estoy aquí, les muestro como tal el maquillaje que voy a hacer. Estoy usando la base de Nabla y no me voy a poner primer ni nada de eso porque tengo un montón de skincare hecha. Como pueden ver, mi cara es súper brillosita y como que no tengo necesidad. Tomo una brochita de esta bien pequeñita, ya que no me la aplico en toda la cara, y lo que hago es aplicar la base de Nabla, que es muy sencilla. La aplico en la zona de la ojera. Saben que ahora con esto de las mascarillas es muy difícil, y yo ahorita más tarde tengo que salir, es muy difícil que lleve base en toda la cara. Entonces lo que hago es que con esta misma cubro mis ojeras en la parte de arriba del párpado, así tipo una máscara de Halloween. Pero como esto es de mi tono de piel, ni se nota que simplemente estoy cubriendo aquí, es lo que hago siempre. Hoy voy a aplicar un poquito más porque obviamente voy a hacer un video para el canal de belleza y pues allá un poquito más de maquillaje siempre va bien. Y pues así me queda cubierta la ojera. Ahora lo que voy a hacer es aplicarlo aquí que tengo mis marcas de la sonrisa. Y ya, ese poquito me sirvió súper fresquecita y ligerita esta base. Esto fue también lo que hice ayer en la noche. Yo no me aplico una base de maquillaje entera hace mucho tiempo. Pero obviamente todo esto, mis amores, que con una base que sea de tu tono de piel, porque no puedes aplicarte algo más clarito aquí que después cuando tú sacas se te vea una cosa más clara y una cosa más oscura. Y una vez me confundí con el polvo. Estoy usando ahora este corrector y lo único que voy a hacer es dar un puntito aquí y un puntito aquí. Por lo mismo que les digo que voy a estar grabando. Y con la misma brochita lo voy a difuminar aquí, para como que iluminar esta zona y darle un tono más calidito a la piel. Ahí. Es más fuerte que yo, mi carita sí con mi skincare, a mí me encanta. Estoy vaguísima para estarme maquillando a diario, pero ven que lo rápido y fácil que es y lo bonita que se ve la piel así, ay, adoro. Bueno, ahora no uso ni siquiera polvos sueltos ni nada de eso, o sea que no me mato con la cantidad de polvo, sino que uso mis Studio Fix de MAC, que son en el tono NW50. Estos me sirven a mí para sellar todo mi rostro, pero como yo no quiero diferencias así entre colores, me cayó con el ojo, lo voy a estar usando y lo estoy usando. Dios mío, me cayó con el ojo. Bueno, lo voy a estar usando para sellar. Aquí no ven. No, al final voy a sellar todo lo que estuve aplicando en polvo. Aquí. Y ven, es todo muy del mismo tono de mi piel, entonces no voy a correr el riesgo que cuando salga ahora para la calle con el sol se me vea algo blanco fuera de lugar ni nada de eso, señores. Odio, odio eso. Entonces, mi nariz, que es la más grasosa en todo mi rostro, trato de sellarlo bien. Listo, listo. Mi rostro, eso es todo lo que hago, no baking, contorno, nada de eso, y tampoco lo voy a hacer ahora, sino que ya voy a pasar a... Dios mío, se me va el polvito para la ceja. Ahora voy a estar haciéndome el delineador y voy a estar usando este de Revolution. Y vamos a ver aquí cómo me quedo. Qué difícil, señores, es maquillarme aquí. Yo estoy acostumbrada a mi bañito pequeño. No sé si se ve ahí, si ustedes han visto algo. A mí me quedó más grueso y más largo. Ahora lo llevo hacia la parte de adelante, pero lo que
lo que es el grosor del delineado, lo tengo en la parte final. Voy a hacer solo un ojo porque aquí me voy a volver loca, señores. Yo, saben que no veo muy bien de lejos las cosas a distancia. Entonces, tengo esto aquí, el espejo aquí, y me veo como que grande, no me veo así como que bien siquiera. Y este me lo tengo que poner ahí, por lo tanto, es muy difícil. Solo así en mi rinconcito de maquillaje es que puedo grabar yo. Porque aquí en el baño tengo que estar así. Es muy difícil para mí que no veo. Pero bueno, el delineador que estoy usando también de brillito es este de Makeup Revolution, que lo tiré ayer, así como se dice en Cuba, de chiripazo, porque no le tenía mucha fe. Y pues para hacer esa cosita adelante, pues me gustó. Y lo único que hago es, aquí vuelvo a hacerme la ninja yo aquí ahora para poderles mostrar. Es una rayita. Tú ven que aquí lo tengo más finito. Pues por encima de ese finito es que hago una rayita como que hacia aquí, hacia la parte de adelante. ¿No ven? Y le da como que un toquecito de luz así delante del ojo, como que se ve más grande, ¿no ven? Se ve como que así más arriba este que este. No sé si ustedes lo notan ahí. Al menos la parte mayor se las mostré, ya les he dado una muela eterna, así que voy a hacerme este otro ojo, a ponerme un labial, el mismo que me puse ayer, que es de la marca Mesaude, ya después se los muestro, y a prepararnos para grabar la reacción. Dios mío, estoy muy nerviosa, muy ansiosa y muy de todo. Esa mora en la mano como que me tiembla así, pero quería mostrarles cómo quedó al final el otro delineado. Ayer, cuando me lo hice para salir con mis amiguitas, siento que me quedó menos extra. Este me quedó como que, vean, un súper largo. Así se ve. No quise aplicarme pestañas postizas porque quiero que se vea el delineado así como tal, ya que si me pongo unas arañotas no se va a ver muy bien, pero me está gustando. Siento que esto va a ser uno de mis maquillajes, o sea, uno de mis fácil, uno de mis maquillajes, así que voy a usar muy a menudo y que se van a cansar de verme porque me gusta este delineado así bien largo. Siento que me hace los ojos como que más alargados, pero bueno, ya estoy preparada. Me puse Dios mío, este suétercito blanco que como ahorita voy a salir y me lo puse solo, creo que antier me lo puse y me lo quité rápido cuando llegué a la casa. Quiero ponérmelo como para ensuciarlo y después lavarlo, así es que ya me lo voy a poner hoy. Y pues sí, así voy a grabar la reacción al bajo la lupa. Me dejé moñito en la parte de arriba, me mojé como siempre aquí en la parte de abajo y ya preparé todo. Señores, estoy nerviosa. Ustedes saben que yo cuando estoy nerviosa, cuando estoy feliz, cuando estoy emocionada y cuando estoy triste, hablo. O sea, a mí se me pasa así, hablando. Yo creo que ya las tesoritas y tesoritos que me siguen aquí como que se rindieron. Dijeron, ya con Maipú no hay solución, o nos quedamos o nos vamos. Esta es muelera, punto y basta. Entonces veo venir este video bastante largo porque les estoy hablando muchísimo. Pero bueno, ya las voy a dejar. Quería mostrarles cómo estar en maquillaje. No me puse, o sea, lo que vieron que les mostré, simplemente me terminé el ojo. Me puse máscara de pestaña y el labial este que me encanta. Me siento cookie. Vamos a ver cómo nos va. Dios mío, espero que no me vaya tan mal. Pero que si me va mal, que sea de aprendizaje, ¿no? Ay, Dios mío. Ya, vamos a empezar y ya después les cuento. Ya se me ha pasado la emoción que va. Ya puedo estar tranquila. Qué bien me ha ido en el bajo la lupa. Qué bien me ha ido. No me lo esperaba, pero ni mínimamente. O sea, no me lo esperaba ni un poquito. Me ha ido súper, súper, súper bien. Solo una que otra cosita me aconsejó de tal vez de arreglar. Pero no, o sea, yo estoy como que más feliz que una lombriz. Qué bien. O sea, tenía una tensión. Ya les grabé mi reacción, así es que lo voy a editar hoy para subírselos mañana mismo al canal. Así es que ay, estoy súper emocionada, súper feliz de lo bien que me fue. De cada cosa, yo no puedo, o sea, ya no puedo, no puedo, comer, no sé cómo explicarlo, lo van a ver mañana, pero me fue súper bien, Dios mío, qué emoción de verdad. Ahora voy a ponerme a, primero a recoger esta casa porque la cama está extendida, pero yo me fui a hacer mi video y ahora es que voy a recoger. Obviamente ellos tenían que esperar a que yo viera mi bajo la lupa, que ya no aguantaba más ahí de la cosa picosa, tenía que verlo. A todos estos señores, miren eso, de la emoción yo no había puesto a cargar mis baterías. Tengo tres baterías para mi cámara, tres. O sea que se me descarga una, puedo grabar todo el día tranquilamente. Yo no había puesto a cargar ninguna de las tres, todas estaban como a mitad carga. Entonces puse una, después se me acabó, tuve que poner otra y después casi al final del video se me acabó la otra y tuve que poner la otra y todo el video fue grabando con tres baterías los pedacitos que le quedaban. Menos mal que lo pude terminar, ahora las voy a poner a cargar las tres. Qué va, me olvidé de ponerlas a cargar.
Pero bueno, pude grabar el video, quedó perfecto, de verdad, el bajo la lupa. No me lo esperaba ni un poquito, o sea, no me esperaba todas las cosas lindas que dijo. Ahora voy a pasar por el Instagram a responderle cada uno de sus mensajes, cada una de sus menciones. Hasta Martín me escribió en Instagram y yo, señores, porque no quería spoiler, no he respondido todavía. O sea, no, no quería spoiler, cero spoiler. Así que ya que vi la reacción, pues ya simplemente será editar el video. Pero antes, entonces voy a ponerme a responderle sus mensajes de Instagram. Agradecerles a todos, todos, todos por las menciones, por todos los mensajes bonitos. Pero bueno, primero voy a tender la cama y ya después con calma lo hago. Hoy no voy a tener que estar cocinando porque ayer del jugo de tomate que hizo mi suegra quedó bastante. Entonces vamos a calentarlo y eso es lo que vamos a comer. Ellos también van a venir a comer para acá porque le dije déjalo aquí y ya de todas maneras nos los comemos mañana en el almuerzo. Así es que es lo que vamos a hacer, todo calentado de ayer. Estoy súper feliz. Llegó alguien. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La suegra. Va, allora. Un aspetta, ¿cómo se dice make-up artist? Un estilista, un truccatore profesionale ha preso un mio video di make-up, un trucco mio. L'ha fatto. Sì, ha visto, ha dato la sua opinione, Che ha tutto. detto? Ha detto che tutto andava bene. Mamma Ha mia. detto che tutto andava bene. Ogni cosa che ho fatto diceva no, benissimo. Cioè, io contando le mie emozioni alla segreta. Miren, ella siempre está trayendo cosas. ¿Qué Oh, trajiste hoy? guarda papà che ha fatto. A ver. Che bombe. Mira, esto es lo que les digo, ¿no? Granada, creo que la llamamos en Cuba. Miren qué grandes las que hay en la planta de nosotros, señores. Son súper grandes y mi suegro las saca todas las mañanas. Ah, este es más pequeñito, pero miren qué rojita. Ay, tiene un olor muy rico. A mí yo no me las como, pero, o sea, tienen un olor muy rico. Sí, Bellísimo. son grandísimos. Así, miren eso, el tamaño de mi mano. Miren cuántas semillitas, miren para acá. Los puliti. Ya mi suegra como que los limpió, miren eso. Bueno, voy a probar una semillita. Yo pruebo una que dos así, pero no es que me como muchísimas. Son dulces. Ya voy a coger otras más. Son súper dulces. Yo pues me las como en el almuerzo. Son súper dulces. No sabía. Yo, porque primero no pruebo las cosas y después digo que no me gustan, pero son súper dulces. ¿Y esto qué es, man? A la pasta. El pan. Y el pan. El pan italiano, señores. El pan italiano, por allá está el jugo de tomate de la suegrita. Eso es lo que vamos a Sì, comer en el perché poi almuerzo. ho pan che hai visto, no? Questa è la che va a essere di pasta. Ah, che ricco stanno questi melograni. Sta buonissimo. Riquissimo. Bueno, ma io vado di là che vado a fare il letto. A Vienna teniamo questa qua, che non ci sento fuori. Ardia, passa questa qua. Sì. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Están todas las cosas de Navidad, miren esto. Oh, qué lindo. Ya están todas las decoraciones navideñas. Miren estos qué bonitos. Dorados y plateados. Oh, qué lindo este también. Y aquí están todas las esferas. Miren qué bonito.
Wow, y esta es solo una pequeña tiendecita que estamos viendo. Imagínense cuando ya llegue Navidad todas las tiendas. Aunque esta Navidad será un poco particular, pero bueno. En esta Navidad posiblemente estemos encerrados, señores. Qué nostalgia, qué tristeza. Aquí estamos, que vinimos a ver las lamparitas para la cocina. Y chicas, ya estoy en casa. Hace rato que estoy en casa. Hicimos varias cositas. No les grabé mucho cuando estaba ahí en el centro comercial porque el teléfono ya se me estaba quedando sin batería y no quería que se apagara entero, así que lo apagué. Y vine para la casa, pero bueno, mientras tanto vino, les cuento por qué. Vino el pintor porque en el cuarto donde había pintado se había creado como una crepa así pequeñita. Entonces agregó 3 o 4 días atrás, no me acuerdo cuándo fue que vino, y le puso una cosa, estuco se llama aquí. Y vino hoy entonces a pintar ahí y ya arregló eso. Fuimos y cambié el pijama, señores, quedaba uno solo de mi pijama. Una sola talla L, bueno, uno solo talla L y uno solo, así que menos mal que fui hoy y lo cambié. Le compré uno nuevo a Michael, compré los bombillos que necesitaba, que fue un lío. Ya tengo luz allá, ahora se los voy a mostrar. Tiene como que, es siempre luz amarilla, pero un poquito más fuerte. Y nada, le estaba cortando una calabaza de las que me dio mi suegra para hacerle en la comida, señores, la abrí. Esa calabaza era blanca, digo a mi esposo, llévasela para abajo porque yo no la quiero, la verdad. O sea, estaba peor que la otra. Me quedé con esta aquí para ver, ya cuando la abra voy a ver si es mejorcita, la uso, si no, no. Pero sí, ya estoy en casita, no he parado el día de hoy, nada de nada, o sea, no he parado. Michael terminó su videoclase, se acaba de ir entonces el electricista que nos hace las cosas y fue el que me montó las lamparitas ahí abajo. Y eso es, ahora lo que toca es ponerme a cocinar. Voy a cargarles el video blog del día de hoy y creo que después me puedo tranquilamente desmaquillar y seguir con mi vida tranquila y reposada. Miren, este es el pijamito, solo había para varones, señores. Este azul oscuro que parece negro o gris. Esos eran los tres colores para varones y para niños. Una cantidad de colores tan bonitos. Pero bueno, les cogimos este también de Mickey porque los otros eran grises así y no me gustaban. Y ya lo vio y le gustó, así es que se lo voy a lavar, como le hice al otro, para que ya mañana se lo ponga, porque si no se pone de nuevo el otro de Mickey Mouse. El mío está aquí, que es el mismo, por fin me lo voy a poder poner, por fin me lo voy a poder poner, pero ya es en una talla L. Y eso fue a lo que fui entonces al centro comercial. Después fui a cambiar la lamparita de aquí, ¿se acuerdan? Que esta lámpara de pasillo, boom, es fuertísima, pues lo que hice fue... que esta era de 18 y compramos una de 13. Yo no sé si cambió nada, yo la sigo viendo fuerte, señores, muy fuerte. Entonces, bueno, ya la puse porque ya la compramos. Y lo que hice es que puse la que estaba aquí, que estaba, era más fuertecita. La puse aquí en la cocina, que se me había fundido esta de aquí. Entonces yo estaba ya con dos en todos estos días. Y miren ahora cuánta luz en la cocina, porque es súper fuerte. Ella sola hace toda la cocina. Así es que la puse para acá. Y las otras que me faltaban, ay, finalmente eran las de aquí. Miren esto ahora, señores. ¡Ay, muchísima más luz! Ahora sí tengo luz. O sea, son más fuertes que las que tenía anteriormente. Y es un amarillo más claro, como que más light. Así es que me encanta. Miren eso, parece de día. Ahora sí puedo cocinar desde aquí, desde aquí, desde acá. ¿Se acuerdan que esto estaba como que no tenía luz? Y estaba yo con una oscuridad tremenda. Así es que estoy súper feliz de que ya están mis dos bombillitos ahí debajo. Después fui a la tiendecita de aquí enfrente que iba a comprar aquellas aceitunas que eran para hacer exactamente con la calabaza en el horno. Pero como no voy a hacer la calabaza, la voy a guardar, menos mal que ni la abrí. Y me compré más saquitos de estos salva espacio. 1, 2 y 3, que me gustaron muchísimo. Así es que en estos días, mañana pasado, estaré organizando la ropa debajo del colchón en estos saquitos y siento como voy a ahorrar mucho, mucho espacio. Así es que compré 3 más. Los 3 últimos que quedaban me los llevé. Y compré también estos 2 pañitos que son para el baño. Es para estar secando, ¿no ven? Así como que esta cosa y que no se le quede, se le cree calcar. Así es que compré uno para el baño grande y uno para el baño pequeñito. Y ahí los voy a tener siempre para estarlo secando. Porque yo siempre uso una toallita que esté sucia en el cesto. Así voy limpiando estas cosas para que no se me cree humedad. Pero ya le compré entonces sus respectivos pañitos. Y compré entonces estos panecitos que a nosotros nos gustan mucho. Que tienen aceituna y speck por dentro. Nada, eso fue, esas fueron las vueltas que di por hoy. Miren eso, cuánta luz en mi cocina ahora. Esa lamparita es potentísima. Es más, que le dije al señor privado que cuando se fundan estas 2 de aquí, voy a comprar todas que sean así fuertes, porque para la cocina sí la quiero fuerte, ya que noté el choque no es muy fuerte, ya que tiene esta cosa por fuera, ¿no?
Entonces no queda como que muy abajo, casi casi la lamparita está por dentro y como quiera hace luz. Así es que sí, cuando se terminen estas dos, voy a comprar de aquellas que están súper fuertes y para mi cocina siento que es lo mejor. Súper luz, muchísima luz, me encanta, yo feliz. Ustedes saben que yo me pongo feliz con la mínima bobería. Vamos a pagar esta que hay que ahorrar. Nada, ya que no voy a hacer la calabaza, voy a hacer algo bien sencillo. Voy a hacer una tortilla, aquellos pancitos y unas berenjenas que me dio mi suegra, que ella hace encurtida. Creo que nunca se las mostré. Nos las estuvimos comiendo el día que hice también el pollo con cerveza, ¿se acuerdan? Aquí quedaron un poco de las que ella trajo. Miren, son estas de aquí. Quedaron un poco, pero ella también me dio un pomito lleno, tanto de berenjena como de pimiento. Miren, estas las hace ella. Recicla como que las botellitas de las cosas que compra en el supermercado y hace las berenjenas encurtidas y las mantiene. Te duran muchísimo. Entonces me la dio hace tiempo, solo que tengo que tenerla, me dijo, así. Y la tengo aquí en mi mini dispensa que no me entra nada, junto con los pimientos. Ay, que tengo que ponerle aceite. Ella me dijo, cuando se te acabe el aceite que tiene dentro, o sea, cuando no cubra ya los pimientos, tú le pones. Así es que voy a ponerle ahora mismo, si no se pierde. Pero sí, voy a hacer eso, bien sencillo. Una tortilla, berenjena, y ya. Toda juiciosa y contenta, queriendo hacer mi buena calabaza en el horno, pues no. A esto no le ponemos aceite de oliva. Bueno, no sé si ya le puso aceite de oliva, no. Creo que le puso aceite normal de este. Entonces le voy a poner este poquito que me queda. No ven, me dijo que tengo que ponerle hasta que se cubra completa. Y le ponemos este aceite porque como quiere el aceite no nos los comemos, simplemente los pimientos, para que se mantengan. Entonces como que este sí, el de oliva se va a tener que botar si se lo pones. Ahora sí. No ven, estos pomitos ella lo hace y lo hace en cantidad, dura muchísimo. Y siempre tienes como que verduritas así encurtidas, bien fresquecita y natural. La suegrita se las ingenia todas, ella sí es tremenda. Cuando se trata de comida, les digo, no la pasa a nadie. Pero bueno, ya, que les doy siempre muela, siempre, siempre muela. Vuelvo a apagar aquí, que ahora me quiero hacer la de la luz. Y no la puedo encender cada 5 minutos porque se me fulminan mis lamparitas. Y ya después les muestro cómo quedó la papa. Bueno, así quedó la cenita de día de hoy, bien rápido y furiosa, como ustedes saben que cuando su amiga no tiene tiempo hace cosas bien rápido. Aquí están las berenjenas que hace mi suegrita, que nos las vamos a devorar ya las que quedan. Esta es una tortilla que hice, que le puse queso y perritos calientes o Wurster. Y pues eran literalmente dos huevos los que tenía, así es que quedó pequeñita, igual para nosotros dos va bastante bien. Y estos pancitos que compré entonces en el súper enfrente, que tienen como que jamoncito y también aceitunas y nueces. Así es que eso es lo que vamos a comer. Ni puse mantel, porque como vamos a comer simplemente él y yo, puse las cositas estas que uso para el desayuno. Así es que nada, si ustedes van a comer ahora, buen apetito. Vamos a acompañarlo con agüita y un poquito de Coca-Cola. Y ya yo me desmaquillé, ya me bañé, me recogí mi pelito para que no se me mojara, porque peinadito no lo quiero soltar hasta que no tenga mi cabello sucio del todo. Pues no voy a soltar mi peinadito. Y ya voy a terminar el vlog del día de hoy aquí. Espero que no haya quedado eternamente largo de muelas que les di hoy, de todo mi emoción y mi nerviosismo con el video de Martín. Fue un día bastante positivo. Tenemos mucha luz en la cocina, mucha luz ahí abajo. Estaba haciendo la tortilla y se veía todo súper bien. Así es que mañana, si tengo alguna recetita como que más interesante de mostrarles, ya se verá mucho mejor y ya les mostraré. Y bueno, estoy súper feliz y contenta por lo positivo que fue el día de hoy. No fue nada del otro mundo, pero la verdad es que me alegró muchísimo el día, como que toda esa vibra buena que tuvimos desde esta mañana. Así es que nada, yo les mando muchísimos besitos. Espero que les haya gustado un día más aquí de mi vida. Y nos vemos entonces en el vlog del día de mañana. Chao.